días, Katia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, qué gusto verte. Igualmente. Qué emoción que nos acompañes a este evento de Mujeres Creativas. Al contrario, mil gracias a ustedes. Qué gusto y más que vayamos a compartir ahorita todo el camino para ir platicando un ratito. Sí, estoy muy emocionada de tenerte aquí. Quiero hacerte unas preguntas rápidas para que me contestes lo primero que te venga a la mente. ¿Tu pieza de diseño favorita? La mesa Eros. Puede ser también la mesa Tobishi 2. ¿Se vale? Si pudieras diseñar la casa de un personaje célebre, ¿de quién sería? De Sofía Coppola. ¿Cuál dirías que es la mayor virtud de México? Me encanta el ingenio, esa capacidad de resolver. Somos muy inventivos. Sí, todo se puede. Todo se puede. ¿Tu más grande pasión? Diseño de interiores, diseño arquitectónico, diseño de moda, diseño gráfico. Soy una apasionada y amante del diseño. ¿Línea curva o recta? Por ahora curva. ¿Cuál es para ti una regla inquebrantable del diseño? La proporción. ¿Cuál dirías que es el reto más grande de un diseñador? El balance entre estética, funcionalidad y presupuesto. ¿Tu obsesión del momento es? Uf, tengo un crush con la tela bucle. ¿Cuál es tu material favorito para trabajar? Perdón, no hay uno. Madera y piedra. Ok. ¿Y con el que nunca trabajarías? Nada. Siempre estaría abierta a explorar. ¿Cómo fue tu acercamiento al diseño? Cuando estaba yo en la secundaria, salí a caminar con mis perros y empecé a analizar las proporciones de las casas, de las calles, porque sí impacta en el usuario ese diseño. Quieras o no, todo tiene diseño. Todo tiene diseño. Desde el auto que manejas, tiene ergonomía, cuida proporciones, colores, da seguridad, transmite emociones, confort. Es imposible no estar todo el día rodeada de diseño. En un mundo con tanta información, ¿cómo logras mantener un sello propio? Lo que tú tienes que hacer es tu propia síntesis y reinterpretar esa técnica, pero aplicado a un diseño actual y contemporáneo. Crear tu propio lenguaje. Correcto. Totalmente de acuerdo con eso. El diseño es más que una profesión, es un estilo de vida. ¿Cómo lo vives tú en tu día a día? Casi todos los ámbitos, diseñar o seleccionar tu atuendo, de las texturas a los colores. La comida te puede generar angustia, te puede generar felicidad. Todo el día estoy diseñando. ¿Qué consejo le darías a las nuevas generaciones que apenas están incursionando en el mundo creativo? Uno tiene que estar seguro cuando uno está proponiendo una idea y aprender, atreverte a explorar siempre con nuevos materiales, nuevas texturas. Eso hace que uno se mantenga vigente, cuidar también temas de sustentabilidad. La selección de los materiales es importantísima. Ya es algo vital. Ya no se trata de hacer arquitectura sustentable, sino que la arquitectura sea de esa forma. Exactamente. ¿Cómo integras diseño artesanal en tus proyectos sin caer en clichés? Tienes que tomar muchísimo en cuenta el lugar en el que está, los materiales de la zona. Tenemos unas técnicas impresionantes del trabajo artesanal, el manejo de los textiles, los pigmentos naturales, la madera, incluso el tallado, en donde les puedes dar un giro. Aprender de ella. Aprender de y ella. Y reinventar. Estoy más que emocionada de poder celebrar a estas mujeres que admiramos en ADE, en un lugar tan especial como la Casa de Luis Barragán. Por supuesto. Estoy muy emocionada de estar aquí. Esta es una joya de la arquitectura, patrimonio de la humanidad. Pues vamos. Vamos. Mira.